Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México en las magníficas instalaciones de aquí de I+D Inteligencia Dental. Vamos a compartirles un tema muy interesante que son carillas mínimamente invasivas. Pues déjenme les cuento que el conferencista que nos acompaña hoy está invitado para dar sus conferencias en el marco de AMIC Dental, que se está transmitiendo, bueno, que se está llevando a cabo desde hoy. Y mañana va a dar su conferencia, mañana viernes de 9 a 11 en el Salón Olmeca. Pero bueno, quisimos compartir a la mayor audiencia sus conocimientos, ya que viene desde tan lejos. Entonces es por eso que Inteligencia Dental nos abrió las puertas. Y bueno, el doctor obtuvo su título de cirujano dentista en la Universidad Latina, en Costa Rica, en el 2005. Y luego completó su capacitación como especialista en prostodoncia en la Universidad Intercontinental en México en el 2008. Él es profesor de la Escuela de Medicina Dental de la Universidad de Pensilvania. El doctor Julián trabaja en la práctica privada especializada en prostodoncia con el enfoque específico en implantología con toda la tecnología CAD-CAM en San José, Costa Rica. Bueno, también obtuvo el premio de investigación por el Colegio Internacional de Prostodoncistas en el 2016. Estamos muy contentos de tener aquí al doctor Julián Cornejo. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, un placer para mí poder estar compartiendo con tantos colegas a la vez. Primero que todo, quisiera darle las gracias a I+D por toda esta logística de tener a cabo este webinar, a MC Dental por la invitación y a Curadaño Ritaque. Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Y el tema que quisiera compartir con ustedes durante esta hora es carillas mínimamente invasivas. Como especialista en prostodoncia, siempre la posibilidad de mejorar el aspecto estético, funcional a la vez, con un balance, sin sacrificar tanta estructura dental, siempre me ha llamado muchísimo la atención. Y hace ya 10 años pudimos publicar nuestra primera caso clínico en la revista Quintessence, junto con un gran amigo, Pia Kulzer, un gran ceramista y técnico dental, que de hecho reside aquí en la Ciudad de México. Y desde ese tiempo hasta acá, en estos últimos 10 años, hemos visto que no podemos ser tan extremistas. Hay casos que sí nos permiten ser cero invasivos, hay casos que necesitamos ser mínimamente invasivos y hay casos en los que el paciente tal vez no quiere tratamientos ortodónticos y necesitamos pues sacrificar un poquito más de estructura dental, y eso es lo que yo quisiera pues compartir con ustedes el día de hoy. Como mencionaron, yo soy de San José, Costa Rica y hace 4 años trabajo en la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, Estados Unidos, en el Departamento de Odontología Preventiva y Restaurativa. También quisiera aprovechar la invitación para compartirles nuestra Semana de la Estética Avanzada, que va a ser en la Universidad de Pensilvania en junio del 19 al 22,
un excelente grupo de conferencistas hablando de todos esos temas que nos apasionan, a todos los que estamos participando hoy de este webinar. Así que ahí les dejo la invitación y posteriormente les voy a compartir mis contactos si alguien estuviera interesado. Lo que yo hago en el Departamento de Odontología Preventiva y Restaurativa es dirigir la parte de CAD-CAM. Hoy en día, en el 2019, no vemos cómo podemos ser tan eficientes, tan predecibles si no usamos la tecnología. Entonces, lo que tenemos que hacer para ver estos casos de carillas, como es el tema específico de hoy, es definir muy bien primero el flujo de trabajo. Creo que esa es una de las palabras claves. Vamos a ver carillas con tres tipos de materiales y no todos los materiales son tan fáciles para el odontólogo de producir las carillas en el sistema CAD-CAM. Ciertos materiales nos gusta trabajar, como lo ven en la pantalla, con el flujo Connect, donde hacemos el escaneo en la clínica y vamos a mandar a un laboratorio dental que habla el mismo idioma de tecnología y ellos se van a encargar de elaborar las carillas. También pues tenemos el flujo de trabajo que es totalmente digital, donde yo si necesito preparar, voy a escanear y voy a diseñar y fresar las restauraciones ahí mismo. Y esto me permite en ciertos casos entregar las carillas el mismo día, lo cual es sumamente atractivo para el paciente. Entonces, en general, resumiendo este tema, hay dos flujos de trabajo dependiendo del material, dependiendo de la necesidad del paciente, podemos usar uno o el otro. Como prostodoncista, hace poco me compartieron este documento que habla sobre la reciente literatura sobre la odontología digital. Tenemos mucha información, no toda la información es tan fundamentada y esto pues nos ayuda a saber exactamente a dónde estamos. Viendo este documento, que también lo puedo compartir con ustedes y me contactan al final, es importante entender que con los sistemas de CAD-CAM nosotros podemos magnificar muchísimo el tamaño de la preparación o del diente que no ha sido preparado en el monitor. Y nosotros como clínicos necesitamos de esa magnificación también para nivelarnos de cierta manera con las posibilidades que los softwares nos ofrecen. Entonces, todos nuestros estudiantes en la Universidad de Pensilvania, ya sean en preclínica, en pregrado o en las especialidades de posgrado, obligatoriamente necesitan utilizar lupas para magnificación. Y nuestros residentes de posgrados son entrenados con microscopios, porque entendemos que si nosotros no usamos la magnificación, todas las ventajas que están en los softwares no las vamos a aprovechar porque nuestro trabajo no va a estar al nivel que podemos visualizar la situación en cualquiera de estos softwares. También cuando vamos a hablar de carillas, ¿verdad? Principalmente estamos hablando del segmento anterior, una zona estética, la selección del color es sumamente importante. Independientemente del material que utilicemos, cuando trabajamos carillas tan delgadas, pues básicamente la posibilidad de modificar el color es más limitada. A mayor grosor del material restaurativo, más agresivo puede ser ese cambio o esa mejoría del color. ¿Qué usamos nosotros para documentar el color en nuestros pacientes que, como vemos en pantalla, tiene una evidencia científica? Diferentes tecnologías. Utilizamos escáneres intraorales que ya en el software tienen la posibilidad de detectar el color del diente. También utilizamos espectrofotómetros que cada vez son más accesibles, que nos permiten no solo saber el color específico de un diente, que tal vez puede estar entre dos tablillas de la guía de color, y también nos permite compartir esta información con el ceramista, con el laboratorio, cuando necesitamos que el laboratorio haga las restauraciones cerámicas. Obviamente la fotografía clínica y la documentación con las tablillas de color del material específico al que vamos a usar sigue siendo uno de los tres métodos que utilizamos en el día a día. Entonces, hoy quisiera comenzar hablando sobre un caso de carillas sin ningún tipo de preparación, ¿verdad? Entendiendo ciertas indicaciones, pero también ciertas limitaciones de este protocolo. Y después vamos a ir viendo otros dos casos. Entonces, hoy en día tenemos, para los que usamos tecnología CAD-CAM, una gran gama de materiales para escoger. Y yo creo que no debemos de limitarnos solo a un material. Debemos de siempre tratar de ofrecer el mejor material para esa indicación específica. Todos ustedes aquí saben usar resinas, restauraciones directas en resina. Y nosotros también ya en la tecnología CAD-CAM
podemos utilizar bloques de resina que tienen también ciertas ventajas. Hoy en día en el mercado tenemos muchas casas comerciales que fabrican sus bloques de resina. En este caso voy a hablar sobre el bloque de Katana Avencia, que es un bloque que tiene una gran maquinabilidad, quiere decir que se desgasta sumamente fácil, se puede fresar en márgenes muy delgados y está indicado para restauraciones prepless o carillas sin preparación. ¿A dónde vemos nosotros que este grupo de materiales en bloque de resinas tiene una gran indicación? Pues inicialmente para restauraciones sumamente extensas para una resina directa. Sabemos que el factor de contracción cuando tenemos múltiples paredes, ¿verdad?, y un volumen muy grande del material podría causar una sensibilidad posoperatoria. Para evitar esto, nosotros fresamos ese inlay o esa restauración con este bloque de resina y hacemos una cementación adhesiva. Así, el volumen de contracción no es parte de esta ecuación y disminuimos en gran parte el riesgo de la sensibilidad posoperatoria. Otro concepto muy importante, ya hablamos un poquito de color, hablamos de algún nuevo grupo de materiales, como son los bloques de resina para carillas de resina, es no solo la comunicación con el paciente, ¿verdad?, pero sino también la posibilidad de siempre tener un mock-up o una maqueta. ¿Por qué? Porque yo necesito valorar no solo la parte estética, sino también la parte fonética y la función cuando quiero hacer carillas más en grosores tan delgados. Entonces, hoy en día estamos trabajando con el DSD App y con la posibilidad de trabajar en 3D para hacer estos encerados diagnósticos basados en bibliotecas de dientes naturales. Entonces, siempre seguimos haciendo un encerado diagnóstico, lo único que ahora es digital. Ya no tiene que ser dependiendo de la habilidad de la persona que esté haciendo el encerado, sino que vamos a poder copiar y clonar la naturaleza, pero siempre insistimos que el mock-up o maqueta previo a definir el caso sigue siendo algo sumamente necesario. En este mismo documento que les compartía, encontré este artículo que habla sobre las preferencias de los pacientes y qué tan fácil ellos absorben el conocimiento o se educan con apps. Hoy en día todos tenemos un smartphone, un teléfono inteligente, que tenemos muchas aplicaciones que usamos en el día a día, y pues el DSD App nos ayuda a explicarle al paciente cuáles son las opciones de tratamiento, cuáles son los beneficios, los contras, y esto hace que los pacientes sean muchísimo más receptivos. Entonces, vamos a comenzar a hablar sobre el primer caso clínico, ¿verdad? Y esta es una paciente típica con ciertos diastemas, dientes sumamente triangulares en los incisivos centrales superiores, que nos dejan esos espacios negros o triángulos negros, ¿verdad? Vemos que hay cierta giroversión en sus caninos. Entonces, estos pacientes idealmente, pues con ortodoncia, podríamos ni siquiera necesitar de las carillas, ¿verdad? Muchos de los pacientes de esta edad, pues no quieren, aún con todos los avances que tenemos en ortodoncia, pues pasar sobre el tratamiento, ¿verdad? Entonces llegan al departamento restaurativo viendo a ver cómo nosotros podemos ayudarles. Entonces, si queremos empezar a trabajar con el DSD App, necesitamos tres fotografías faciales. La primera es una fotografía de frente, como la ven en pantalla, con el paciente en sonrisa, y es importante que podamos visualizar los bordes incisales de los dientes centrales superiores. Cada vez más, este protocolo de documentación fotográfico para el DSD App se ha ido simplificando y ocupamos cada vez menos y menos imágenes. Entonces, esta es la primera fotografía. La segunda es igual, una fotografía en sonrisa del paciente, ligeramente con los labios separados, que podamos visualizar el borde incisal, ¿okay?, de perfil. ¿Por qué? Porque como vamos a hacer un escaneo intraoral para hacer nuestro modelo de estudio, ¿verdad?, necesitamos correlacionarlo con la cara del paciente. Entonces, estas fotografías, como lo van a ver más adelante, nos van a permitir correlacionar la información que tenemos del escaneo intraoral, de la situación inicial del paciente, con la cara del paciente. Si tenemos casos que hay algún canteamiento, o si hay casos que tenemos excesiva exposición de la encía, etcétera, vamos a poder diagnosticar esto fácilmente, no solo para explicárselo al paciente, sino también para desarrollar nuestra maqueta o encerado diagnóstico. Y la tercera fotografía la llamamos la fotografía de las 12 horas,
Básicamente vamos a tomar una fotografía desde arriba donde tengamos al paciente en sonrisa, y es importante también visualizar los dientes maxilares, los bordes incisales y la curvatura interna del labio inferior para valorar si tenemos algún diente que esté vestibularizado, que esté giroversionado y que esté fuera de la curvatura del labio. Ya si vemos esto, ya es un caso que no es únicamente aditivo, lo que quiere decir que no podríamos hacer carillas sin ningún tipo de preparación. Necesitaríamos reducir esa parte del diente que está fuera de la curvatura interna del labio, de este arco, y ahí nos ayuda a documentar y explicar cuando tenemos que hacer un desgaste, por qué tenemos que hacer el desgaste. ¿Okay? Entonces esas son las tres fotografías que se necesitan para utilizar el concepto del 10D app en 3D. Después de eso, ya estas fotografías intraorales pues las tomamos para documentar nuestros casos, para también pues, mostrarle a los pacientes, pero esta fotografía no es necesaria para trabajar porque vamos a tener una imagen intraoral tridimensional con el escáner intraoral. Entonces aquí vemos los diastemas, dientes sumamente triangulares que crean estos triángulos negros que no son tan fáciles de corregir. Y esta vista también vemos que no solo entre los centrales y laterales hay diastemas, sino que entre laterales y caninos, lo que nos causa una necesidad de saber distribuir los espacios. Por eso nosotros siempre definimos que es obligatorio el mock-up para valorar si con este encerado diagnóstico no me está quedando muy ancho alguno de estos dientes. Entre más dientes yo involucre, más fácil puedo negociar esta discrepancia, estos diastemas y mantener proporciones naturales entre largo y ancho en todos los incisivos maxilares, e inclusive incorporamos las premolares también para mejorar el corredor bucal cuando se necesita. ¿Okay? Entonces, el siguiente paso es hacer un escaneo intraoral. Hoy no me voy a detener a hablar de diferentes escáneres, pero básicamente hoy en día la mayoría de los escáneres intraorales funcionan muy bien, nos pueden dar una imagen nítida de la situación inicial, y vamos a exportar ese archivo en el formato universal, que es el .stl, ¿verdad? Que se refiere a Standard Triangulation Language, para que lo podamos incluir adentro de cualquier software de planeación o de diseño digital de sonrisa. En este caso utilizamos el 10D app y importamos el escaneo intraoral. Es importante que sea un escaneo de arco completo, tanto el maxilar superior, el maxilar inferior y también la mordida. Entonces, esta es la plataforma del 10D app, y aquí nosotros vamos a ir agregando las fotografías, como les hablé, las faciales de frente, de lado y de 12 horas. Después vamos a agregar el escaneo del modelo intraoral. Y como lo ven ahí, primero vamos a orientar la cara del paciente con el eje horizontal. Y después de los tres ángulos que hemos visto ya anteriormente, vamos a correlacionar el escaneo intraoral, el modelo virtual del paciente, con la cara. ¿Por qué? Porque ya con esto, aunque estemos trabajando en un monitor que es 2D, es un monitor plano, ya podemos tener una buena correlación entre eso y la cara del paciente. Entonces, lo que estamos ahorita haciendo es primero un diseño en 2D que se hace sumamente rápido, y es básicamente para explicarle al paciente lo que podríamos llegar a conseguir. ¿Okay? Básicamente, el diseño 2D es una visualización nada más, pero es una gran herramienta de comunicación y creemos que es sumamente útil y práctica para ayudarnos a explicarle al paciente, educarlo y pues vender y tener mayor porcentaje de aceptación de casos clínicos, que creo que es algo que todos como clínicos en práctica privada queremos. Ya lo que estamos viendo ahorita en el video es la segunda parte, que es el diseño digital de sonrisa en 3D. Ya estos dientes son dientes tridimensionales que los vamos a sobreponer sobre la situación inicial del paciente. Entonces, en este momento es que yo me voy a dar cuenta si el caso al que me estoy enfrentando es un caso meramente aditivo, que solo necesito agregar volumen o longitud.
Si es así, entonces sí puedo decir que voy a hacer un caso prepless o sin preparación. Si es, yo estoy haciendo el diseño digital de sonrisa y veo que alguno de los dientes está giroversionado, está un poco salido del arco y veo este como perforación en el encerado diagnóstico digital, ya sé que es un caso que yo necesito remover cierta cantidad de estructura dental sana. Pero este protocolo me permite diagnosticar específicamente cuál zona de cuál diente necesito preparar y me hace que la mayor cantidad de los dientes no se preparen y el 100% de la superficie donde voy a estar, hacer las carillas esté en esmalte. Como sabemos, la adhesión a esmalte es muy fuerte, es más duradera, es más probada. Entonces ese es nuestro digamos objetivo, tratar de que la mayor superficie de la carilla esté en esmalte. Entonces aquí este protocolo me permite modificar, alargar, acortar, hacer más anchos los dientes de la base de datos, ¿verdad? Y una vez que tengo este diseño digital, lo voy a exportar en STL para mandarlo a hacer una impresión 3D y entonces ya poder comenzar a trabajar con nuestra maqueta como hablamos al inicio. Entonces aquí podemos ver en la pantalla el archivo en STL que ya contiene el nuevo diseño de sonrisa, el nuevo encerado de diagnóstico. ¿Okay? Y aquí sí, la impresión digital es una gran herramienta porque nos permite materializar este proyecto virtual. ¿Okay? Entonces aquí vemos un modelo de resina impreso y vean cómo se puede ver la textura, los ángulos línea, las elevaciones, las depresiones, la tridimensionalidad que tienen los dientes naturales, que muchas veces en un encerado diagnóstico, si la persona no es sumamente hábil, esto es difícil de conseguir o toma muchísimo tiempo. Entonces, una vez que nosotros tenemos ya el encerado diagnóstico impreso en el modelo, lo que vamos a hacer es una guía de silicón con cualquier material de polivinil siloxano, pero sí es importante tratar de que esta guía de silicón copie la mayor cantidad de detalle. Entonces, yo lo que hago es que hacemos una primero una matriz, el putty o masilla, y después vamos a rebasarla con material de impresión regular para que podamos copiar o clonar todos esos detalles que están adentro de la superficie del diente. Esa es la idea de trabajar con esta metodología, porque si yo voy a hacer un prototipo que tenga toda esta información, yo lo voy a escanear para la elaboración de las restauraciones finales. Por eso esto es un paso intermedio, todavía de diagnóstico, pero muy importante, porque si yo aquí acerto en la posición de los dientes, la longitud y además la relación de los labios, la sonrisa, la fonética, etcétera, lo que voy a hacer es escanear y hacer un copy-paste de ese tamaño de diente, ya habiéndolo comprobado en el paciente. ¿Okay? Entonces aquí inyectamos el bisacril, removemos los excedentes, como todos ustedes utilizan las maquetas en bisacril para hacer provisionales o para hacer mockups, y vean que certero es la información del 10 DAP en planeación. Vemos en una foto de reposo que la paciente va a tener unos 2.5 milímetros de exposición de los incisivos centrales superiores, pero vemos que no son tan largos que toquen el labio inferior, entonces estamos entre los parámetros. Vemos una buena simetría también cuando vemos la fotografía en sonrisa, como todos los bordes incisales de los 6 anteriores superiores siguen la curvatura interna del labio inferior sin invadir el labio, ¿verdad? Y como los primeros premolares también ya se asoman para ir dando un corredor bucal ideal. Entonces esto lo empezamos a valorar con la paciente y si necesitamos hacer ciertas modificaciones, yo en este caso utilizo unas fresas de diamante fino de línea roja, unos discos de baja velocidad como Soflex por ejemplo, para hacer ciertas modificaciones que el paciente o la paciente me indiquen, y una vez que esta maqueta está aprobada, lo que vamos a hacer es escanear el prototipo. ¿Por qué? Porque ya aquí yo le estoy levantando mucho las expectativas al paciente. El paciente le gusta esto, pero ahora viene también un gran reto que es asegurarme que las restauraciones finales se vean por lo menos igual o mejor que este plan. Entonces, una vez que la paciente está convencida de que esto es lo que anda buscando, lo que vamos a hacer es un escaneo intraoral del mock-up.
Como pueden ver en la pantalla, yo lo que estoy escaneando es todo el material de Bisacril que está sobrepuesto sobre los dientes de la paciente sin preparar los dientes. ¿Por qué? Porque este es un caso más aditivo, ¿verdad?, que sustractivo. Entonces, este protocolo me lo permite. ¿Okay? Entonces, aquí llega el dilema, ¿verdad? Nosotros le decimos a este dilema, ¿preparo o no preparo? Es importante entender que dos materiales no pueden ocupar el mismo lugar. Si yo tengo un diente que tiene contornos naturales, contornos normales, y yo no preparo y le hago una carilla sobre ese diente va a quedar sobrecontorneado. Y ese sobrecontorno no va a ser natural y no va a ser biológicamente favorable para el periodonto. Cuando yo tengo dientes que tal vez son dientes sumamente delgados o que son dientes más pequeños en relación al espacio protésico que tengo, entonces sí puedo pensar en reducir la cantidad de la preparación. Lo que nosotros tenemos que enfocarnos es en proveerle a la restauración indirecta un eje de inserción. No importa si su carilla va a ser una carilla de resina indirecta, como este primer caso que les voy a enseñar, o una carilla de cerámica feldespática estratificada, o una carilla de los nuevos materiales en circonio que tenemos. Cualquier material necesita tener un eje de inserción. Y en estas situaciones, estos dientes tan triangulares con estos diastemas importantes, si yo no preparo, no puedo tener un eje de inserción. Entonces, aquí lo que hacemos es conversar con el paciente, como les decía, explicarle. Y cuando el paciente nos dice, no, doctor, yo no quiero tocarme los dientes, yo no quiero que se me desgaste el esmalte. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que nosotros hacemos es una técnica combinada. Vamos a hacer carillas con los bloques de resina, vestibulares, y la zona proximal la vamos a hacer con resina directa. ¿Okay? Algunos colegas tienen una gran habilidad y usan toda la resina directa para hacer todo el caso. Me parece que nosotros con la tecnología tenemos la gran ventaja que estamos clonando la superficie, clonando la textura horizontal, vertical, esas depresiones, lo que no vemos, ¿verdad? Y que al hacerlo estratificado manualmente intraoral es bastante complicado. Entonces aquí, si yo quisiera poder hacer toda la carilla en resina, en cerámica o en circonio, pues sí necesitaría crear un eje de inserción y es básicamente lo que nosotros necesitamos hacer siempre. Como no vamos a preparar, entonces vamos a hacer unas carillas estrictamente vestibulares o tipo 1 y las zonas interproximales vamos a rellenarlas con resina directa. ¿Okay? Entonces, les decía que los bloques de resina tienen una gran ventaja, que es la maquinabilidad. Las cerámicas tradicionales, cerámicas feldespáticas, reforzadas con leucita, etc., son sumamente estéticas, pero son frágiles y quebradizas. Cuando nosotros queremos desgastarlas en grosores de 0.2, 0.3, y las vemos en el microscopio, vemos que esos márgenes tienen ciertas irregularidades. Por eso hemos visto que estos bloques de resina tienen esa ventaja, esa maquinabilidad. Y como lo ven, estas carillas, como no preparamos el diente en la zona vestibular, hay áreas que tienen un grosor sumamente delgado. ¿Qué es importante entender? Que todo material, entre más grueso, más resistente va a ser. Aquí nosotros estamos trabajando al límite, ¿verdad? Con restauraciones sumamente delgadas. Entonces, el protocolo adhesivo yo creo que es el eslabón débil que debemos de fortalecer al máximo para que esto realmente funcione. Necesitamos tener un control absoluto del campo operatorio, entonces el dique de hule es obligatorio para este tipo de situaciones. Como estamos trabajando en esmalte, necesitamos siempre grabar con ácido fosfórico por 20 segundos, ¿okay? Y lavar muy bien, quitar muy bien el ácido, y después vamos a secar la superficie del esmalte. Este es el primer paso cuando queremos un protocolo adhesivo de grabado total. Después de eso, nosotros utilizamos el sistema adhesivo Panavia B5 de Curaray Noritake, porque la gran ventaja que tenemos es que si mis carillas van a ser de resina, si mis carillas van a ser de cerámica feldespática o leucita o de disilicato, o van a ser de un circonio translúcido, no necesito utilizar diferentes cementos, no necesito utilizar diferentes silanos y no necesito utilizar diferentes adhesivos. Adentro de este sistema Panavia B5 tengo todos los componentes químicos para solucionar todos estos casos. Entonces,
vamos a aplicar el tooth primer, que es el adhesivo en el diente, ¿verdad? Como lo ven aquí, vamos a pasarlo varias veces, vamos a adelgazarlo con el aire, asegurando que no tengamos ningún tipo de humedad en nuestra jeringa triple, ¿ok? Y si lo adelgazamos por completo, lo podemos fotocurar. El fotocurado del tooth primer del sistema Panavia V5 es opcional. Obviamente vamos a tener un mayor grado de conversión si lo fotocuramos, ¿ok? Pero si lo vamos a fotocurar, necesitamos adelgazarlo correctamente. Cuando yo tengo una restauración como un inlay, que es una restauración donde el excedente del adhesivo se podría acumular más fácilmente, porque va a ser como un vaso, ahí yo prefiero nada más aplicarlo y no fotocurarlo para que no se vaya a crear una capa gruesa del adhesivo y después la restauración indirecta no vaya a asentar por completo, ¿okay? Entonces aquí el curado del adhesivo es un paso importante y después, como estamos trabajando con los bloques de resina, es importante entender cuál es el tratamiento a la superficie interna de la carilla. Este artículo lo publicó mi jefe, el doctor Markus Blatz, con algunos colegas del grupo de él de Freiburg en Alemania. Y básicamente, después de probar la carilla de resina, nosotros lo que vamos a hacer es limpiarla en alcohol en el ultrasónico, ¿okay? Por 5 minutos. Y después de eso, vamos a arenarla muy suave con óxido de aluminio de 50 micras. Necesitamos que sea de una partícula pequeña a una potencia menor a dos varios de presión. Y después vamos a aplicar un silano. Como les decía, utilizamos el sistema Panavia V5, entonces vamos a utilizar el Ceramic Primer Plus, que es este primer que me va a ayudar a crear ese agente de unión. Entonces aquí podemos ver, utilizamos estos sujetadores para aplicar el Clearfield Ceramic Primer Plus una vez que la restauración ya fue arenada. Como esto es una restauración en resina, el ácido fluorhídrico no va a ser efectivo, a diferencia como cuando tratamos de cerámica feldespática, leucita o silicatos, ¿verdad? Los bloques de resina no les causa ningún beneficio el grabado con ácido fluorhídrico. Lo que sí necesitamos es crear esa superficie microrugosa con el arenado y después colocar el silano. Entonces vamos a hacer la prueba. Después vamos a utilizar el cemento. En este caso, el cemento Panavia V5 tiene la ventaja que tiene cementos de prueba o de try-in. Cuando tengo restauraciones tan delgadas, ¿verdad? Y tal vez tengo que copiar algún diente natural, siempre utilizo los try-ins antes de cementar para asegurarme que al ya haber cementado la restauración, no se vaya a ver ni más clara ni más oscura, ¿ok? Una de las preocupaciones que teníamos antes cuando utilizábamos cementos de curado dual, como es el Panavia V5, era que con el paso del tiempo podían crear manchas internas adentro de la carilla. El sistema Panavia V5 es un sistema que es estable en cuanto a la decoloración a largo plazo, entonces ya esa situación pues ya no es un problema como si lo era antes. Lo que sí tengo que decirles es que es importante estar muy atentos a la hora de hacer la inserción de la carilla, porque en el momento que químicamente contacta la superficie del diente con el primer, la parte dual o la parte química del cemento va a empezar a polimerizar, entonces necesitamos asegurarnos que vamos a pasar un hilo dental entre las carillas para que no se nos vaya a cerrar el punto de contacto, y entre más podamos remover el excedente con un pincel o con un microbrush, ¿verdad? Y hacernos asegurarnos que estamos pasando el hilo dental entre las carillas, más fácil va a ser la remoción de los excedentes. Y después ya, después de fotocurar, vamos a utilizar un bisturí, y con el bisturí y nuestras lupas de magnificación vamos a asegurarnos de remover por completo cualquier excedente. Entonces estas son las carillas de resina, y vean cómo nuestro plan, todo el tiempo que invertimos en el DSDAP, que lo materializamos en el mockup, lo clonamos escaneándolo, ya pudimos hacerle un copy-paste, ¿verdad?, con la situación final. Y al final, la forma, la textura es más importante, el balance, que una carilla que tenga una estratificación interna con 12 polvos de cerámica, ¿verdad? A veces eso lo hacemos por el agrado del dentista, pero a una distancia social no es tan perceptible. Ya si estamos haciendo una corona en un central
superior unitaria, pues entonces sí vamos a necesitar ese nivel de personalización. Pero cuando trabajamos con 8 restauraciones, como en este caso, creemos que este protocolo nos da muy buenos resultados, ¿okay? Entonces sí, este es el primer caso y es un caso pues prepless, utilizando la combinación de la carilla de resina y la resina directa. ¿Qué ventajas tengo? Que si en unos años hay algún borde incisal fracturado, yo puedo con un arenador intraoral limpiar la superficie, aplicar el silano y utilizar resina para reparar la carilla. Creo que esta es una de las ventajas que nos ofrece este material. Ahora vamos a pasar a hablar sobre las cerámicas y vamos a ver un caso con cerámicas feldespáticas. Como ustedes todos saben, las cerámicas feldespáticas o la leucita siguen siendo los materiales más estéticos, más translúcidos, y la ventaja de estos materiales es que son policromáticos. En el año 2015 tuve la oportunidad de conocer al doctor Pablo Cano y aprender con él este concepto, ¿verdad?, que básicamente se basa en clonar los dientes naturales, ¿ok? En ese momento, hace 4 años, pues no era tan fácil como ya les enseñé con el DSD app, ¿verdad? Y necesitábamos todavía de un componente analógico. Teníamos que hacer un encerado para después llevarlo al mock-up y escanearlo y después hacer ya las restauraciones definitivas. Hoy en día ya la parte analógica la hemos sacado de la ecuación y únicamente con las fotografías y el escaneo intraoral podemos hacer todo el protocolo. Aquí vemos otro paciente, ¿verdad?, que también tiene diastemas entre los laterales y los caninos. Vemos una angulación del lateral, ¿ok? Y también la paciente pues se quejaba de las manchas hipoplásicas, ¿verdad?, en su esmalte, y cierta, digamos, rugosidad en la superficie, además de un desbalance en los márgenes cervicales en los centrales, que es sumamente evidente. Entonces, aquí, ese es un caso de hace unos años, utilizábamos el diseño digital de sonrisa para hacer un mock-up o una maqueta fresada. Aquí estamos utilizando un sistema de CAD-CAM y en vez de usar la impresión 3D, como les enseñé en el caso anterior, estamos utilizando un sistema CAD-CAM y un bloque de acrílico, de PMMA, para fresar esta maqueta y sobreponerla en los dientes. También acá lo que hacemos es que extendemos el margen cervical sobre la encía para que al colocar esta maqueta le hagamos la tomografía al paciente y en conjunto con el periodoncista podamos visualizar si en este caso se necesita únicamente una gingivoplastía, o sea, un procedimiento que solo involucre encía, o necesito un alargamiento de corona donde hay que remover encía y hueso. Entonces, este tipo de maqueta no solo lo usamos para la parte dental, sino también para comunicación con la parte periodontal, ¿okay? Acá lo que hacíamos era, con estos modelos de dientes naturales, básicamente medir el ancho entre los centrales, de distal de central a distal de central, para escoger un juego de dientes que nos vaya a solucionar nuestro paciente en particular, ¿verdad? Entonces, para ese momento lo que teníamos que hacer era pues crear esta guía de silicón, ¿verdad?, que va a poderse reproducir ya sea con cera, ¿ok? Y aquí hacíamos lo que llamábamos el skin wax, que era utilizando estas cáscaras de cera de los dientes naturales para hacer nuestra maqueta y nuestra guía de silicón. Entonces, en algunos casos, ¿verdad?, que yo necesito corregir angulaciones, pues necesito preparar. ¿Cuál es la forma más segura de poder preparar de una forma conservadora? Pues haciendo el mock-up siempre y utilizar una fresa que tenga una profundidad de no mayor a 0.5 milímetros y voy a crear estas ranuras y después lo que voy a hacer es preparar a través del mock-up para crear siempre el espacio protésico. Acordémonos que dos materiales no pueden ocupar el mismo lugar. Y si yo no voy a reducir en zonas que están giroversionadas o fuera del arco, como lo comenté anteriormente, voy a crear sobrecontornos, ¿ok? Entonces utilizamos esta fresa, que es parte de nuestro kit para preparación de carillas en pen, y después de eso vamos a marcarlo con un lápiz, ¿ok? Y ahí ya estamos creando el grosor que necesito para estos 4 dientes. Después, con una fresa de diamante de línea roja, vamos a preparar toda la superficie vestibular y hacer unas muescas en el borde incisal. Cuando vamos a hacer el caso
chairside o en el sistema CAD-CAM, ahí mismo, sin técnico dental, yo voy a diseñar, fresar y glasear esto. Yo trato que mis preparaciones sean lo más simétricas entre ellas. Esto me va a ayudar muchísimo en el diseño. Si se lo voy a mandar a un artista, ceramista, ¿verdad? Pues ya esto no es tan importante, pero sí es muy fácil hacer un buen diseño simétrico de las restauraciones si lo que yo tengo preparado es simétrico. En este caso estamos alargando los dientes, estamos dándole un poquito más de volumen, entonces como ustedes ven, la superficie vestibular casi que no está siendo desgastada. Y aquí podemos ver en la foto de la izquierda ya las preparaciones terminadas. Aquí sí estamos haciendo una línea de terminación que debe tener un promedio de 0.3 a 0.5. Nosotros entendemos que la cantidad del esmalte en el tercio cervical del diente es menor, entonces creamos una línea de terminación, pero no queremos que sea profunda, que no sea tan invasiva, porque vamos a perder todo el esmalte. Además hace que el procedimiento sea más molesto para el paciente, más sensibilidad, etc. Y como les decía, con cerámica feldespática o leucita, son materiales sumamente translúcidos. Entonces, si el color del diente natural es oscuro, por ejemplo, un A3.5, un D3, yo no voy a poder convertir ese caso a un B1 con una carilla de cerámica feldespática o de leucita con un grosor de 0.4 o 0.5 milímetros, porque se va a traslucir a través del material restaurativo. Entonces, estos son detalles que tenemos que valorarlos antes de que comencemos con la producción de las restauraciones. Otro aspecto importante es el valor, ¿verdad? La escala de grises. Siempre ponemos la fotografía en blanco y negro. Y aquí podemos ver ya el escaneo. Y como hacemos esta biocopia, como les expliqué, queremos casi que clonar la maqueta. Vean la relación que tiene la ligera preparación de los dientes con el protocolo, prototipo, ¿verdad? Entonces vamos a tener una superficie homogénea de la cerámica. Y en este caso podemos utilizar estos bloques de cerámicas que son policromáticos, tienen diferentes grados de translucidez para crear una restauración monolítica pero que sea personalizada. Y aquí es importante que los dos centrales se ubiquen exactamente de la misma manera para que no haya una diferencia entre los demás. ¿Okay? Aquí si queremos podemos imprimir un modelo y la idea de imprimir el modelo es nada más para posicionar las carillas, para glasearlas, maquillarlas si queremos. Pero es importante entender que el modelo impreso no es realmente lo más fiel. Lo más fiel es el escaneo intraoral y la parte interna de la restauración cerámica. ¿Okay? Entonces a veces veo personas que quieren ajustar una corona o una carilla en un modelo impreso, no están entendiendo la capacidad que tiene un escáner intraoral en reproducir en una fresadora la parte interna. Okay, después aplicamos un stain, un glaze y aquí tenemos ya las carillas de cerámica feldespática. Entonces, ¿qué necesito? Independientemente del protocolo adhesivo del sistema Panavia B5, yo necesito tratar el material en la parte interna. Cuando trabajo cerámica feldespática, utilizo ácido fluorhídrico por un minuto. Si utilizo disilicato de litio, voy a grabar por 20 segundos con ácido fluorhídrico, después de limpiarlo bien, voy a aplicar el Ceramic Primer Plus, que va a ser mi silano, mi agente de unión, y entonces de esta manera estoy combinando dos beneficios adhesivos. Uno, micromecánico por el grabado con el ácido o el arenado en los materiales que hay que arenar, y químico con el Ceramic Primer Plus. Les decía en el caso anterior que estos casos pues dependen al 100% de la adhesión, entonces el control del campo operatorio es sumamente importante, ¿ok? Entonces colocamos el dique de hule, hacemos un grabado total, ¿por qué? Porque estamos en esmalte. Nuestras preparaciones en este caso son muy conservadoras. Cuando secamos el diente notamos que estamos en esmalte. Vamos a aplicar el ácido fosfórico que viene adentro del kit del sistema Panavia B5. Vamos a lavar muy bien, secar como les expliqué anteriormente. Y después de eso vamos a aplicar el tooth primer, ¿ok? Una vez que nosotros aplicamos el tooth primer, lo vamos a adelgazar, vamos a pasar un hilo en las zonas interproximales y lo podemos fotopolimerizar. Es muy importante cuando estemos haciendo cementación adhesiva con carillas tan delgadas que nosotros practiquemos el eje de inserción, ¿ok? Porque una vez que va a contactar
el cemento con la superficie del diente que ya está aplicada con el tooth primer va a empezar a endurecer, entonces no podemos estar moviendo mucho la carilla. Yo lo que hago es que la coloco en el posicionador, practico el eje de inserción, cargo la carilla con el cemento y la asiento por completo. ¿Okay? Entonces aquí quería enseñarles un poquito cuál es la cantidad de cemento que yo aplico en la parte interna de la carilla. Básicamente quiero que haya una capa homogénea que cubra por completo toda la superficie interna de la carilla. Y una vez que yo termino de posicionar la carilla, quiero ver que haya excedente de cemento saliendo por todos los márgenes. Este excedente de cemento lo que me está diciendo es que realmente esa interfase va a estar sellada. Si yo no pongo suficiente cemento y no veo ningún excedente, pues posiblemente en la parte interna que yo no lo puedo ver, hay zonas con falta de cemento o burbujas. Entonces aquí podemos ver un caso de carillas de mi punto de vista de lo que a mí más me gusta, cerámica feldespática. Esta las hice yo, tanto la parte clínica como la parte de diseño, fresado y maquillado. Yo no soy un ceramista, soy un prostodoncista que trabajo bastante en el laboratorio, pero no me puedo poner a estratificar una carilla, ¿verdad? Con 12 polvos de cerámica, etc. Entonces utilizamos los bloques policromáticos y con un cemento de resina, como el Panavia B5, que tenga la posibilidad de hacer las pruebas con los diferentes colores, ¿verdad? Y nuestro concepto, como lo han visto en los últimos dos casos, ya no es de diseñar la naturaleza o rediseñarla, sino es de clonarla. Lo que queremos es hacerle un copy-paste para realmente tener estos casos con dientes que realmente parezcan, con restauraciones que realmente parezcan dientes naturales, ¿ok? Entonces, para terminar, vamos a hablar ahora de los óxidos de circonio. Como les digo yo, los pesos pesados, ¿verdad? Anteriormente el óxido de circonio se usaba para restauraciones, para estructuras que iban a ser estratificadas, pero hoy en día tenemos más y más opciones de restauraciones de circonio monolíticas, con mayor translucidez, con menor resistencia flexural, ¿ok? Y podemos solucionar casi que cualquier restauración hoy en día con circonio. Esta es una de nuestras últimas publicaciones en la revista Compendium en Estados Unidos y es un enfoque sobre la optimización del circonio. Y esto es un poquito lo que nosotros pues, tratamos de hacer en la parte de investigación y además en la parte clínica, entender las diferencias que hay entre un circonio y otro. Hemos visto que no hay una homogeneidad en algunas marcas de circonio entre el mismo disco, o sea, una restauración hecha en dos zonas diferentes del mismo disco de algunas marcas puede ser diferente. Entonces, aquí explicamos un poco sobre el proceso de cómo se realizan los discos de circonio de Kuralai Noritake, ¿verdad? Básicamente, el polvo del circonio, ¿verdad? ¿Qué tan puro es ese polvo? ¿De dónde viene? ¿Es tan importante? ¿Cómo es ese procesamiento de ese disco, verdad? Cómo es el tratamiento de pie sinterizado, cuáles son los controles de temperatura, etcétera, y cuáles son los procesos de sinterización más óptimos para esos circonios, es lo que hace que un material sea diferente al otro. Hoy en día tenemos muchos tipos, por lo menos con la casa comercial Kuralai Noritake, tenemos circonio ultra translúcido, super translúcido y altamente translúcido, ¿verdad? Todos en multicapa. Lo que queremos entender es el principio del porcentaje de itria. Básicamente, los óxidos de circonio que tienen mayores propiedades mecánicas van a ser más opacos y son más que todo materiales que están en una fase tetragonal. Después tenemos materiales que son también fuertes, pero ya no tan fuertes, ya tienen cierta translucidez y están en fases tanto tetragonales como cúbicas. Y después tenemos las últimas generaciones de circonio, que son materiales que son más translúcidos, ¿verdad? Por consiguiente van a tener una menor resistencia flexural, pero las podemos utilizar más para el segmento anterior, y aquí tenemos más fase cúbica y menos fase tetragonal. Entonces vamos a ver el último caso de carillas, ¿verdad? Esta paciente también llegó a la universidad, como vemos, con una resina muy defectuosa en el incisivo lateral superior izquierdo, diastemas, dientes giroversionados. La paciente acaba de ser aceptada a una residencia de medicina y pues ella quiere
inmediatamente tener algo que la vaya a hacer sentir mejor y un poco más segura. Entonces nuestro protocolo, como les decíamos antes, hacer las fotografías y después la impresión digital. Ya las impresiones del alginato pues no las usamos, utilizamos el escáner intraoral, independientemente de la marca que sea, para captar esta situación. Después de eso vamos a diseñar el mock-up o el encerado diagnóstico. En este caso lo hice con mi buen amigo prostoncista, el doctor Raúl Ramírez de Cuernavaca, México, y utilizamos el software de ExoCAD, que es un software muy, muy grande para laboratorio, que se puede hacer básicamente que de todo. Y aquí también tenemos diferentes bibliotecas de dientes naturales. Y cuando tenemos diastemas tan grandes, es importante la distribución de espacios, como lo decía anteriormente. Entonces aquí vemos los diastemas tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y en el medio, el encerado diagnóstico y una superposición de imagen de la situación inicial a la situación final que queremos. Entonces hacemos la impresión 3D. Después aquí estamos utilizando otro sistema de polivinil siloxano, pero lo importante es entender que queremos usar no solo putty o una silicona de adición, sino algo que me vaya realmente a clonar de la mejor manera posible esa superficie. ¿Okay? Aquí después hacemos el mock-up, lo valoramos con la paciente, lo escaneamos como lo vieron anteriormente y después vamos a hacer la preparación. Aquí quisiera compartirles algunos tips para preparación cuando tenemos diastemas sumamente extensos. Como lo podemos ver en el lado superior izquierdo, entre el 2.1 y el 2.2, el diastema que tenemos es más de 2 milímetros. En esta situación, nosotros no podemos tener una línea de terminación vestibular como la que vemos entre los dos centrales. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos crear un perfil de emergencia desde la superficie palatina para poder cerrar ese triángulo negro, darle soporte al tejido, y si hacemos este tipo de preparación cuando tenemos diastemas grandes, vamos a poder tener un buen resultado final. ¿Okay? Vemos que la mayor cantidad de los dientes preparados está en esmalte, lo que nos va a permitir una buena adhesión, y estas son las carillas en circonio ultra translúcido multicapa de Kuraray Noritake. Y como el óxido de circonio se fresa en un estado presinterizado, el fresado es sumamente limpio, ¿okay? Además que la maquinabilidad es mejor porque tenemos una restauración que es un 20 o un 25% más grande. Entonces la relación del tamaño de la fresa a la parte interna de la carilla es mejor para poder fresar por adentro cualquier zona que hayamos dejado no tan lisa o redondeada. Entonces aquí podemos ver con usar los posicionadores cómo podemos ver la translucidez que tienen estas carillas de circonio, ¿okay? Y tienen un grosor aproximado a 0.4 milímetros. ¿Cómo vamos a hacer adhesión a circonio? Muchas personas todavía creen que no se puede adherir a circonio. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con el Dr. Blatz durante 4 años, creo que es una de las personas con más investigación en este tema, ¿verdad? Y pues hemos podido publicar varios artículos relacionados, pero el concepto se llama APC. La A significa arenado. Cuando tengamos algo en circonio o en titanio, necesitamos arenarlo con óxido de aluminio de 50 micras para crear esa superficie microrugosa. No podemos aplicar ácido clorhídrico porque no va a ser efectivo. Después la P significa el primer, que es no un silano convencional, es un silano que contiene MDP. Este es el agente que nos va a permitir tener una unión química también con el óxido. Y después un cemento de resina, como es el cemento Panavia B5, que tiene la química compatible con tanto el lado del diente, que utilizamos el tooth primer, y con el lado de la restauración, que es el Ceramic Primer Plus. Entonces, sí sabemos que en el mercado hay muchísimos tipos de cementos de resina, de muchísimos precios, de muchísimas casas comerciales. Sabemos que hay muchos cementos autograbantes, autoadhesivos. Nosotros no lo usamos. ¿Por qué? Porque queremos tratar de minimizar los fracasos. Y en carillas, si nosotros tenemos una decementación, es un fracaso, es algo que no es bien percibido por el odontólogo ni por el paciente, ¿verdad? Que es lo más importante. Entonces, el entender los protocolos y por qué utilizar un sistema creo que es beneficioso. Aquí podemos ver las carillas de circonio ultra translúcido de Kuraray Noritake, UTML. Este caso yo lo escaneé y se lo mandé a un ceramista, a un buen amigo, Sean Han. Entonces,
la distancia, pues hoy en día con todas estas tecnologías hace que podamos tener de vuelta estos trabajos muchísimo más rápido. Y algo que vemos con el circonio es la biocompatibilidad del material. No lo vemos con ningún otro material, como la encía se ve totalmente sana, ¿verdad?, cuando tenemos buenos contornos. Entonces, en esta diapositiva me gustaría, para ir cerrando, recalcar el punto que no todos los casos de carillas deben de ser sin preparación. Acordarnos que cuando tengo casos meramente aditivos, puedo usar un enfoque prepless, pero cuando tengo casos normales o casos que tengo inclusive dientes fuera del arco giroversionados, pues necesito hacer una preparación. ¿Qué quiero? Que sea una preparación inteligente basada en mi prototipo final. ¿Okay? Y aquí podemos ver entre el diente 2-1 y el 1-1, donde teníamos el gran diastema, como el tejido lo podemos modificar y lo podemos soportar con este correcto diseño de preparación para no tener ningún tipo de triángulo negro. ¿Okay? Entonces, como decían anteriormente, voy a estar mañana en el congreso de UNAM, AMIC, y en el salón Olmeca 3 voy a estar hablando no solo de carillas, sino también de todo lo que estamos haciendo con la tecnología digital en los escáneres, como por ejemplo prótesis totales, y también algunos conceptos de cirugía guiada para prótesis fijas de arco completo. Vamos a hablar de diferentes tipos de circonio que se necesitan para este tipo de casos donde tenemos implantes múltiples, arcos completos, los pasos entre la parte clínica y la parte de laboratorio para rehabilitar pacientes edéntulos, siempre con un enfoque en cuanto a los materiales, con un enfoque clínico y con un respaldo, pues, científico. Entonces, creo que estamos bien de tiempo. Quisiera aprovechar otra vez la oportunidad. Sé que esta es una plataforma I+D sumamente grande, internacional. Los invito nuevamente a nuestro evento de la Semana de la Estética Avanzada en la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, Estados Unidos, del 19 al 22 de junio. Vamos a tener traducción simultánea al español. Si alguno de ustedes, pues, prefiere que haya una traducción para atender todo el mensaje, todas las conferencias van a ser traducidas a español. Vamos a tener partes prácticas y partes de conferencias. Entonces, también el componente de hands-on va a ser importante. Aquí les dejo la página web www.dental.upenn.edu y ahí pueden buscar la Semana de la Estética Avanzada. También quisiera, pues, compartirles mis correos, ¿verdad? jconejo@upenn.edu. Y en redes sociales tengo una página en Facebook de odontología, Julián Conejo CR, y otra en Instagram, doctor.julianconejo, donde podemos estar en comunicación, donde podemos tal vez compartir casos que ustedes hayan hecho, casos nuevos que yo haya hecho, alguna investigación nueva, etcétera, y pues seguir en esta interacción para el beneficio de toda la comunidad.